Hace unos días el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunciaba el aumento del peaje en tres puntos específicos. Uno de ellos es justamente al que va a hacer referencia nuestro compañero Reinaldo Galloso en la zona de Caapucú. El estado de la capa asfáltica es realmente lamentable. Bueno, ahí justamente, y no solamente ahí, hay varios tramos de la ruta, digo bien, PI-01, que están en lamentable estado. Pero justamente ahí, en ese lugar, desde la próxima semana, el peaje va a aumentar 2.000 guaraníes. Reinaldo, contanos. A ver, en sí, la preocupación de los usuarios de la ruta Paraguay 01 es si realmente va a subir el peaje en esta zona, atendiendo de que el camino no se encuentra en condiciones. No hay que olvidar de que la ruta Paraguay 01 desde la ciudad de Yaguarón es prácticamente intransitable hasta llegar hasta la ciudad de Quindío, atendiendo de que solamente se han realizado pequeños bacheos cuando que ya se necesita una renovación de la planta asfáltica en esta zona. Se conoce de que hay un proyecto que tiene que ser llamado a licitación pública nacional para que se pueda hacer el estanchado y la reparación completo de este tramo, pero parece ser de que se va a esperar mucho tiempo todavía. Lo que no esperaron para reclamar fueron los usuarios, porque ya ha causado mucho perjuicio, primero en accidentes de tránsito, otro, algunas personas han tumbado con su vehículo de gran porte debido a que tiene que esquivar por un bache, otros caen sin ruedas, y hay un montón de reclamos de parte de los usuarios de la ruta Paraguay 01. Pero escuchemos qué decían los usuarios de la ruta. Y no sé por qué están cobrando peajes y horrible está la ruta. ¿Cuándo subirá, venga? Y va a subir, peor todavía. ¿Y cómo va a subir si no sirve la ruta? Imposible de pagar. Imposible de pagar. Todo lo que la gente tiene que soportar a veces. Y es complicado. Ojalá gobierno con la legalmente con a mejorar la ñatracita San Juan tranquilo. Porque la ña de ruta no me iban para la ña de vehículos por el caso. Y esto, o sea. Por lo menos se arregla la ruta primero, no hay problema, ¿no? Ni iluminación ahí. Desarregla. Ten cuidado mucho para no quedarnos en los momentos. No, y lo peor es eso. Estropea todos los vehículos.